tardes, queridos hermanos. Hoy celebramos a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es ella que fue concebida libre de pecado original. Es la Madre de Dios, la Reina del Cielo, la Madre de la Misericordia, la abogada y refugio de los pecadores. Dios se sirve de una mujer que Él ha preparado para darnos la esperanza de que al final el bien siempre triunfa. Toda la comunidad está de fiesta porque celebramos a nuestra madre, y después de recorrer con ella diferentes plazas y lugares de nuestro sector, durante un mes llegamos hoy aquí, a este sector, el Comendador, para que se sienta cada hogar su presencia, e invitamos a todos a acercarse a ella, porque nuestra madre quiere regalonearnos en sus regazos. Queremos saludar a nuestras comunidades presentes. Pablo VI, ¿dónde están? Vale. Cristo Misionero. Santa Cruz. Bien. San Juan 23. San Francisco. Sagrada Familia. Bien. Sede Parroquial. Y San Manuel de la Estrella. Sean todos bienvenidos. Unamos nuestras voces para recibir a nuestro párroco, Manuel Paz, y juntos alabemos a Dios. Nos ponemos de pie. Para celebrar la clausura del mes de María, venía de todos los rincones de la parroquia. Eso es emoción. Uf, ha sido un tiempo tan bendecido. Esto le pasa a los pajarracos, como dijo el guía, que se emocionan a veces. ¿Cómo no darle gracias al Señor por esta celebración? ¿Cómo no poner a los pies de María todo lo que hemos vivido en este mes?
y en ella también recuperar las fuerzas por estos 2 años tan duros que han golpeado a la Iglesia y al mundo, y a nosotros en particular desde hace más de 2 años, desde un lejano octubre del año 2019. En el corazón de María queremos poner tantas intenciones. Hoy día, de un modo especial, solo algunos enfermos y difuntos hemos permitido anotar, y aún así son muchos. Le confiamos la salud de Julio Cifuentes, Fernando Peña, Edmundo Pizarro, Caterina Ortiz, Ana María Cañete, Patricio Monsalve, Norma Cid, Graciela y familia, Cristóbal Rodríguez, Silvia Olivares, María del Carmen, Diego Palacios, Verónica Carrasco, Emilia Peña, Susan Vázquez, Patricio Castro, Mario Arenas, Roxana Maureira, María Villa, Miriam Pavés, Carmen Salgado, Julio Adaro, Edith Chávez, Silvia González, María Pavés, Juan Hernández, Carmen González, Raúl Baeza, Padre Patricio Pino, Segundo Herrera, Carmen Guerrero y familia Zavala Reyes. A la intercesión de María encomendamos hoy a José Eleazar Torres Morales en su 10º aniversario, Purísima Gómez, Leonila Marchán, Luzmila Luengo, Emma Videla, Juan Cabello, Ana Reynoso, Jorge Toro, María Matilde Laguna, Bernardo Reyes, Juana Quinteros, María Rencoret, Óscar Espinosa, María, Ana María Jofré, Hernán Jerez, Fermín y Mario Oliva, Marco García, Manuel Barrios, María García, Víctor Castro en su 42º aniversario, María Figueroa, Jimena Varas, José Allende, Aurora Ibaceta, Francisco Muñoz, Susana Ulloa, Raquel Peña, Donatila González, Norma Vera, Mario Torres, José Saldías, Florindo Baeza, María Inés Gallardo, Elba Lorca, Luis González, Samuel Valenzuela, Eustaquio Medina, Florinda y Gustavo. Y en silencio cada uno también confía a la Virgen, a tantos seres queridos que recordamos hoy en la fiesta de la Purísima, especialmente a los que han partido a lo largo de esta larga pandemia. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María Purísima, esté con todos ustedes. Comenzamos nuestra celebración rezando la oración inicial para todos los días del mes. Oh María, durante el bello mes de todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado a un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues,
los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Con un corazón sencillo, los invito a que nos dispongamos a implorar la misericordia del Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten para dejarnos cubrir por la sombra de la misericordia de Dios, inclinemos nuestras cabezas delante de Él. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Interrumpimos el Adviento en este día de fiesta porque la Inmaculada Concepción de María nos hace alabar, bendecir y dar gloria a nuestro Dios. Cantamos con alegría.
Inmaculada Concepción de María, preservada de todo pecado, preparaste para tu Hijo una digna morada. En atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, concédenos, por su intercesión, que también nosotros lleguemos a ti purificados de todas nuestras culpas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invitamos a tomar asiento. En la gradería me parece que todavía quedaría espacio para quienes están de pie, como gusten. La Virgen María es la mujer destinada por Dios para ser la madre de aquel que aplastará la cabeza del maligno. Escuchemos la lectura del libro del Génesis a cargo de un hermano de la comunidad de Santa Cruz.